La distribución normal. La mayoría de las cosas que tú vas a estudiar en tu vida son una distribución normal, ¿vale? Por ejemplo, las altitudes de tu equipo de fútbol. Pues la media pasa en 1,75. Bombona. ¿Vale? Lo va a ver más chiquitito y más grande. Pero la mayoría va a medir 1,75. Cuanto más te alejes del 1,75, menos gente va a ver. Esto es el número de gente que mide. Y cuanto más te alejes, menos gente va a ver. Pau Gasol, ¿cuántos hay? Y chiquitillo, chiquitillo, de medir 1,50 también un poco. ¿Vale? ¿Eh? Y se haya tomado. Vale. Pues, miren, 1,75. La distribución es normal. Y 1,75 y vamos. De media. Muy de viación típica. Que sí, con una bomba. De viación típica. ¡Dios! ¿Vale? Entonces puede ser una distribución de media 1,75 y de viación típica. Y la viación típica es un intervalo que te dice dónde está la mayoría de la gente. ¿Vale? La mayoría de la gente mide entre 1,65 y 1,75. Y el resto de la gente es rara, porque no es normal. ¡No! ¿Vale? Bueno, entonces, si te da una tabla, que te da la probabilidad. Ya te envía. ¿Se busca en el libro? No, ahora voy a mirar. Ah, ahora voy a ver los libros. La tabla te da la probabilidad de que Z sea menor o igual que un número alfa. Y alfa es este número que está aquí, ¿vale? Esto vale 0,5 y esto vale 0,5. Y la suma de los dos es 1. ¿Vale? O sea, la probabilidad de que una persona mida algo es 1. Porque si no, no existe. Bueno. Pues la tabla te da eso, entonces yo te explico. ¿Cuál es la probabilidad que Z sea menor o igual que 1? O tú te vas a la tabla. Es la tabla delante, ¿no? Busca a la izquierda el 1. 1,0 y a la derecha el 0. Eso da 0,643. Pues eso quiere decir que el 84,13% de la fuerza, no, no te lo he puesto. Esta es la distribución Z, que es una normal, debería ser el identificado. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,5? 0,99%. 2,5, que vale. ¿Cómo que no? 0,9935. Solo lo de la sombra. Si te piden la probabilidad de que Z sea mayor o igual que un número, pues esto sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que un número. ¿Por qué? Este trozo, que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que alfa, es igual que este trozo menos 1, porque todo es 1. Pues 1 menos esto de la tabla. Entonces, por eso yo te digo, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,69. Un número que tiene 1. 1,6 y luego arriba busca el 0,09. Que sería 0,9545. ¿Vale? No. Pero ahora el sí sería 1 menos 0,2. ¿Qué es? 1 menos. Y luego te voy a explicar. Espero que hayas copiado. La probabilidad de que Z esté entre dos números. Por ejemplo, entre menos 1 y 1. Pues esto es este trozo. Estoy grabando, pero me da igual. Menos 1 y 1. ¿Tú estás de acuerdo que esto sería? No, si no estás de acuerdo, te lo crees. La probabilidad de que Z sea menor que 1, que sería este trozo que te lo da la tabla, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. ¿Estás de acuerdo o no? Sí.
Si no están de acuerdo, te fastidia. Pero la probabilidad que se te hace igual, menor igual que menos 1 es. Te lo voy a poner en verde. ¿Este? No. Okay. Por aquí. ¿Y este? Sería este trozo, menos uno para acá, lo menos uno. Pero este trozo es igual que este trozo, este trozo te he dicho que era. Me parece que eso es una especie de comentario. Uno menos, la verdad es que este sea. Es comentario en comparar. Igual que uno. Porque son los típicos. Y ya está, la tabla. Ya puedo hacer el ejercicio. A ver. El 12. Ya te enseño a tipificar.